Muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal Antis Camel Channel Group. Mi nombre es Daniel Santos. Le agradezco a cada uno de ustedes que nos siguen cada día más y más. Cada vez que subimos un video por nuestra red de YouTube, nuestro canal de YouTube, le agradecemos a cada uno de los colaboradores, en especial a Juan García, el cual nos ayudó a dar con Alberto Romero Jr. Ya todo el mundo lo conoce a él. Gracias a Dios y saludos a Alberto Romero, que en el transcurso de la mañana de hoy me escribió por WhatsApp agradeciéndonos el trabajo que estamos haciendo como canal de YouTube. Un saludo a Alberto Romero Jr., él es meteorólogo de la zona de Dallas, Texas. Y el día de hoy tenemos a Gloria. Gloria, de verdad te agradezco que tú me hayas contactado y me gustaría que tú contaras tu testimonio. ¿Cómo fue que este tipo dio contigo? Hola, Deiner, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Más bien te agradezco a vos y te felicito por tremendo canal, porque creo que no solo a mí me has salvado, sino que a muchas. Y vamos a seguir, me uno a ese canal para que sigamos salvando. Gracias a Dios, yo no fui víctima de esos tipos, porque se me encendió una chispa de querer buscar primero en internet. Y cuento, sí. No busqué con malicia nada. Simplemente, bueno, todo inició en los primeros días del mes de junio. Ahorita, yo no tengo mucho las redes sociales, pero tengo Instagram. Recibí un mensaje en privado de este tipo. Me llamó la atención y entonces solo le contesté educadamente, Lola. Y resulta de que me dice, porque yo le puse que quién era, y entonces me dice, no, disculpa, por error, andaba buscando a mi mejor amigo y topé contigo. Entonces, me pidió disculpa por eso y le digo yo, no, tranquilo, de eso se tratan las redes sociales, de ver a todo mundo. Entonces, me dice, pero ya que te encontré, me dice, te ves bien bonita y me gustaría entablar una conversación. Entonces, ah, sí, le digo yo. Y ya pues me preguntó, ¿cómo te llamas? Normal, mi nombre. Y empezamos una conversación así. Pero yo le pregunté qué era él. Entonces ya me dijo que era soldado del Army, que andaba por Siria. Es que me ha causado una risa cuando yo escuché esos testimonios, porque todos son iguales. Entonces, por Siria, dice, mi trabajo es algo de solidaridad con la gente, no ando en la guerra, simplemente es ayudando comunitariamente. Y me empieza a decir, a mí me llama la atención porque sin preguntarle yo nada, me dice, soy una persona muy rica, gano $32,000 al mes. Sí. Pero me dice, lo único que ando en una misión, me faltan todavía 9 meses, me dice, y resulta de que a nosotros nos congelan el salario, no nos dan salario hasta que termine la misión. Eso me llamó la atención, eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, seguimos la conversación ahí. Yo lo dejé ahí, pero quedé con la curiosidad y me puse a buscar en internet que cómo era la vida de un army, de un militar, que cómo era su salario. Cuando yo pongo army, me va saliendo el poco de cosas y ahí encuentro a Deiner, encuentro testimonios de otras muchachas, encontré a la entrevista que le hiciste a Alex Rivera, que es un... Y yo me quedo sorprendida. Y yo digo, no, yo estoy cayendo en esto. Entonces, pero yo fui inteligente, ¿no? Con la curiosidad de querer saber hasta dónde llegaba este tipo. Yo continué la conversación, pero obviamente yo no me voy a dejar engañar. Él me mentía, yo le mentía. Claro, no lo filo. Sí, correcto. Entonces yo quería saber más, porque yo dije, no, mi testimonio va a servir para alertar a muchas que a lo mejor no llevaron la misma suerte que yo.
de que yo sí inmediatamente busqué información y que no la busqué con malicia, sino que solo por querer saber cómo era. Y ahí me encontré con muchas cosas. Resulta de que continué hablando con él, le hacía ver que yo sabía que algo no me caía bien en él, en esa conversación. Incluso, ¿cómo es de tan astuto, digo yo? De que cuando yo le mencionaba algo de esta gente que anda haciendo esas maldades, hablábamos del tema. Y entonces, y se me ponía a la par mía, que hay tanta gente mal en el mundo, que y entonces, sí. Y entonces yo por dentro decía, pero si eres uno de ellos. Bueno, y lo otro, es cierto lo que dicen muchos testimonios allí, tienen sus horas para chatear, es más en la madrugada. Entonces yo les dije, ¿tu trabajo cómo es? Yo les sacaba muchas preguntas. Me causaba mucha risa porque a través de ustedes descubro que hay esas estafas, yo empecé a estudiarle a él. Veo que las fotos eran falsas, que hizo su perfil de Instagram en un solo día, 14 de abril. Y ese mismo día puso todas las fotos y no publicó nunca más nada. ¿Ya? Entonces era otra de las pistas. Era otra de las pistas. Le vi todas sus a las personas que sigue y me dio un pesar. Todas mujeres y todas solteras. Yo vi el perfil de cada una de ellas y yo quería escribirles a cada una de ellas, quería escribirles y alertarles y decirles, no caigan, yo lo conozco, yo ya lo descubrí, yo esto, pero después dije yo, no, mejor voy a buscar por otro medio. Dale gracias a Dios porque muchas de estas personas a las que tú estabas alertando, no solamente a ti te ha pasado, me ha tocado personas que radican aquí en la Florida, en la zona de la Florida, que han alertado a las posibles víctimas de esos perfiles falsos. Te pongo un ejemplo, he abundado mucho de Pierre Bonilla, de una señora que estaba haciendo un perfil falso en Facebook y fue una persona que me contactó del área de, me parece, de Hialeah. Y esta persona alertó a la señora estaba en la zona de, me parece que de Tampa. La señora es cristiana, se le dijo, señora, mire, tenía que tener mucho cuidado que este perfil de este muchacho que está hablando con usted en estos momentos es un perfil falso. Usted debe tener cuidado. ¿Quién te dijo a ti? Se le mandó incluso hasta el video de la entrevista que se hizo a Phil Bonilla, tanto en inglés como en español, que se le hicimos Luis y este servidor, y varias personas más. Y esa señora, mira, se puso dos vendas en los ojos, como que no, que era mentira, que todo era mentira, porque llega un momento, no sé si es por no querer abrir los ojos, por no decir, por tú decirle la verdad, no querer abrir los ojos, como que le cuesta asimilar la verdad y quieren prefieren mejor vivir en ese sueño efímero antes de despertar a este mundo que estamos viviendo. Claro, sí. Y es que ellos tienen una especialidad, o sea, es que yo digo, hay que ser como muy, muy, muy cuidadoso, muy inteligente para detectar que todo lo que te están diciendo es mentira, porque tienen una labia, dicen en mi país, para tratar de convencerte, porque a mí, gracias a Dios, no. Yo dije, estás jugando conmigo, pues voy a jugar contigo. Y es así, una muela que tienen estos tipos, una cotorra, como dirían en mi país, en dominicano, una cotorra que tienen estos tipos, mira. Óyeme, una labia. Así es, y entonces empezó a decirme, claro, él como que sospechaba algo porque me decía, tú eres muy inteligente. Entonces le decía yo, tú sabes que yo soy psicóloga. Tú sabes que yo soy psicóloga y aunque no te mire tus gestos, tu físico, con tus palabras me basta para detectar qué tipo de persona sos. Entonces me decía él, y según me dice tú y todo lo que yo he escrito, ¿qué tipo de persona crees que soy? Tú lo sabrás mejor, le contesté yo. Lo único que te sé decir,
estás obsesionado al dinero. Y entonces, bueno, continuamos la conversación. Claro, él no me hallaba entrada de cómo sacarme dinero. No hallaba la forma cómo decírmelo. Entonces, me preguntó cuánto ganaba, dónde trabajaba. Obviamente, toda mi información fue falsa. Y le hice la boca agua. Le mencioné un salariazo. Le dije que era... A que se le pusieron los ojos. Correcto. Entonces, bueno, me empezó a decir de un tal hijo que tenía de 14 años y que el hijo, él le había enseñado fotos a su hijo, fotos mías, y que el hijo me había probado como para que yo fuera la esposa de él. Que él quería que yo le cuidara al hijo, que el hijo lo tenía en una escuela de army, que él no quería que siguiera sus pasos. ¿Y tus padres qué se hicieron? Mi papá murió, era piloto y murió en un accidente de avión. Mi mamá murió de tristeza y soy hijo único. O sea, el hombre sin familia. Entonces, sí. Se mata, yo creo que se hace el perro del vecino para decir que huérfano. Sí, así es. Entonces, resulta que una vez me dice, que fue ahorita, la semana pasada, me empezó a decir de que... Si no te escribo, me dicen, en unos días es porque ando en una misión muy importante. Ajá, ¿misión de qué? Yo me acordé que él me había dicho que no trabajaba en la guerra, que no iba a la guerra y que simplemente su trabajo era en oficina comunitaria, de andar ayudando a la gente. Y entonces me dice, voy a una misión muy importante, me toca ir a poner unos misiles, una emboscada. Una emboscada y qué bueno el cuento Ajá, reza mucho por mí. Ah, sí, claro, que Dios te acompañe. Yo ahí, bueno. Resulta, yo dije, voy a vigilarlo, a ver si está conectado. Todo el tiempo pasó conectado. Un día entero vengo y le escribo, lo veo conectado y le escribo. Oye, ¿está buena tu misión? ¿Cuántos muertos llevas? ¿A cuántos has matado? Le puse. Y entonces... Se sale inmediatamente y en la noche me escribe y me dice, ay, cariño, ya vine de la misión, gracias a Dios no me pasó nada. Me dice, pero qué buena misión, te autorizan llevar teléfono. Le dije yo, andas en la guerra y andas en tele con teléfono. Entonces, no, fue que lo dejé por ahí, pero no, estoy llegando, gracias a Dios me fue bien. Y me mandaba caritas llorando, llore las caritas nada más. Me mandaba caritas, ¿qué pasó? Es que mataron a mi mejor amigo, cayó a mis pies mi mejor amigo. Ajá, sí. Y vieras que estoy muy triste, estoy muerto en llanto, porque ahora que vengo al campamento, el campamento está escaso de alimentos. Y tengo hambre, me decía, pero te estoy hablando de que fue un día la tal guerra. Y tengo mucha hambre y me mandaba carita llorando. Necesito que me hagas un favor, que me prestes $1,000 y yo te doy el doble. Entonces... Yo le ignoraba la parte de la plata, del dinero. Y entonces, qué raro, le puse yo que en un campamento militar y siendo de Army, que es lo mejorcito en el ejército, que es Estados Unidos, vaya a tener escasez de alimentos para todo su ejército. Peor los que tienen en Siria, que tienen que estar más atendidos. Entonces, sí, pero esto pasa, me dice, y yo quiero los $1,000, me dice, para comprar mi propio alimento y tenerlo guardado. Dice, así hacen todos tienen, menos yo, me ponía él. Entonces, ¿me lo vas a prestar? Y yo le dije, no puedo, le puse de una vez. Entonces me dice, no creo, ¿recuerdas el compromiso? Ay, porque hubo un compromiso antes de todo, se me había olvidado, que hiciéramos un compromiso de sangre. Me mandó que me cortara mi dedo
y que le mostrara la sangre y que él se cortaba el de él y que íbamos a hacer un pacto y que eso ya era de por vida, ¿verdad? Viene él y me manda una foto donde se corta el dedo. De viaje yo veo que la foto no es su dedo, no es él. Es una foto. Entonces, como yo estoy jugando también, agarré una servilleta, puse una navajilla y a la par puse mi dedo, me eché salsa de tomate y le hice creer que también me corté. Ahí te va, dije yo. Si crees, ahí te va la mía también. Y entonces ya hizo el pacto de sangre, según él hizo el pacto, y cuando me está prestando el dinero me dice, recuerda el pacto que hicimos, me dice. Que íbamos a estar en las buenas y en las malas, ahora te necesito. Es que no tengo, le dije yo. ¿Cuánto tienes? Me dice, dígame lo que tienes y necesito que me los envíes. No a mi nombre, me dice, sino que a un muchacho de la Cruz Roja. Me dijo que era de la Cruz Roja y que ellos de la Cruz Roja le hacían llegar el paquete ahí. Entonces vengo yo y le digo, tanta insistencia de él, le digo, vieras que no tengo efectivo, no tengo dinero, le digo, pero sí, dame la dirección de dónde es que está este muchacho de la Cruz Roja, porque yo con las intenciones de que me diera la dirección y yo decirle, voy para ahí mañana. Y entonces me dice, claro, me dice, él vive en Miami, me dice, es la Cruz Roja de Miami. Ok, yo voy mañana para Miami. Necesito los datos exactos, que lo que te va a llegar es dinero más una caja de alimentos. Sí. Le dije. Entonces, allí no me contestó nada. No me contestó nada. Me dijo que por qué desconfiaba tanto. No, no desconfío, sino que te quiero enviar más de la cuenta. Uh-huh. Entonces, vino y me hace una llamada. Ah, porque me dice, pero es que los quiero con urgencia, me dice. Entonces, con urgencia es que me pases tu nombre completo, el tuyo, Silvia, pero en que en estos momentos me hagas una videollamada. Y necesito que sea por WhatsApp. Entonces, me bloqueó de unos números porque me había escrito de unos números por WhatsApp, pero ahí nomás me bloqueó. Me dijo de que era, que estaba escondido, que el ejército, que lo podían descubrir y que lo castigaban. Entonces necesito videollamada de aquí. Me hizo una llamada por audio a través de Instagram y me sale un tipo llorando, pero llorando fingido. Uh-huh. Pero la llamada solo fue como de unos 10 segundos. Y entonces ya me dice, viste, qué humillado me siento que me hayas escuchado llorar, me dice. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Le digo yo, es que qué ilógico todo. Según las fotos que él tenía en su perfil, era un hombre fuerte, de esos army grandotes fuertes y todo. Entonces vengo yo y le digo, qué ilógico, un hombre fuerte, siendo militar, andando en la guerra, ¿cómo me vas a salir llorando por un plato de comida? No lo veo. Donde están hechos andar aguantando eso y más. Ah. Me venga llorando a mí, le digo yo, como un niño, por un plato de comida, llorarle a tu jefe. Le contesté claro. Yo. Entonces me dice, sigues sin creerme, ¿verdad? Quiero una videollamada. Entonces me dice, solo déjame ubicarme en un lugar mejor, me dice. Tampoco la quiero, le digo yo, que me la hagas en una oscuridad y que no me salgas con el cuento de que te escondiste en el baño o en algo oscuro para que no te vean. Te adelanto esa parte, le dije, para que sí. No me hagas esa videollamada de ese tipo. Yo dije, no, aquí yo ya lo tengo agarrado. Y así fue la cosa de que, pero ¿cómo hace? Como a los 15 minutos me hace la videollamada, pero era el tipo de la foto que en realidad él tiene, como que era un pedazo de video del tipo ese, pero dando como una conferencia. Okay. Y me quedo yo, oh my God, este hombre, sí, ¿cómo
quiere tratar de engañar. O sea, yo porque yo ya estoy clara de que no es lo que es, digo yo, pero ¿cómo otras personas se pueden dejar llevar? Ponen esa partecita del video, de un video que se roban también, una grabación, lo ponen y te hacen creer que te están haciendo una videollamada. Mira, precisamente de eso mismo que al principio de este video, un saludo a Alberto Romero Jr., él es meteorólogo, ha utilizado sus fotos, él trabaja para la cadena Fox de Dallas, Texas. Él me escribió temprano agradeciéndome, él me comenta de que de su perfil de Instagram le han hurtado varios videos y por eso se utilizan estos videos para engañar a las féminas. Pero hay un distintivo de algo y voy a utilizar una técnica que usa las personas de Scan Hider United, saludos a Ruth especialmente. Ella, sí. Por ejemplo, pueden hacer la llamada de los 10 segundos. Tienes que pedirle que te haga una prueba de llamada. Esto lo digo para el público en general, como tú se lo pediste. Claro. Primero, tócate la nariz. Tócate los labios. Tócate la oreja. Correcto. Tócate los ojos. Todo así. Pídale que haga un tipo de señas para ver si es real. Si no la hace, lamentablemente, sáquelo del aire. Otra cosa también, Gloria, es que, por ejemplo, los correos electrónicos que ellos utilizan son Gmail. Recuerden que ninguna institución gubernamental va a utilizar Gmail. Ya eso lo hemos hablado miles de veces. Lo otro que ellos utilizan es que dicen que nunca tienen dinero. La famosa gift card o las tarjetas de regalo. Tampoco ningún va a pedir tarjeta de regalo. Y es como tú mencionas. Oye, un tipo que está en la Armada, ¿cómo va a ser posible que no le estén cubriendo sus gastos? A todos los militares le cubren sus gastos. Mira el ejemplo de Alex Rivera, que él fue por medio de que tú diste conmigo, que nos contactamos. Y le agradecemos de verdad a Alex por su colaboración. Sí, claro. Yo incluso en esa parte del salario, el dinero de él, él me decía, no quieres ser dueño de mi dinero y tengo una propiedad, una casa en Miami. Yo no soy solo, no tengo a nadie a quien dejarle todas esas cosas. Si tienes un hijo de 14 años, déjasela a él, le decía. Entonces, lo que pasa es que mi dinero está congelado, ni mi hijo puede recibir nada. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Yo no te creo esa parte. Todos trabajamos porque necesitamos. Todos trabajamos porque ganamos un salario. Así sea que andes en la guerra, tú tienes que ganar un salario. Entonces, a mí no me vas a venir con el cuento, le digo, de que te los tienen congelado y que hasta que termine la guerra, ajá, y si te matan, ¿eso a quién queda? Eso es lo que trato de decirte, que si me matan, todo eso va a ser tuyo. Todo eso va a ser tuyo, decía. Entonces, bueno, al final yo me sorprendí con ese video y lo fue como de unos 2 minutos y vi el personaje, el verdadero personaje, lo vi dando una conferencia y ya no era el que me lloraba, según él estaba dolido llorando por hambre, o sea, qué inconsistencia. Vengo yo y me dice, ya, viste, me viste, cariño, me viste, que estaba allí, sí, pero no te vi con cara de hambre, no te vi con cara de tristeza, no te vi con nada, simplemente allí está. Bien papiado. Sí, ahí está alguien dando una conferencia. Entonces, me dice, consígueme el dinero. Yo quería, en lo que yo estoy haciendo eso con él, de lo del dinero, de que lo tengo entretenido, me estoy comunicando por aparte con Alex. Yo dije, aquí es primero preguntarle a Alex, porque como él es del ejército, él me va a decir si es cierto eso de la alimentación, que si se les escasea, que si esto. Y le mando a Alex todas las capturas de las conversaciones que yo estoy teniendo en ese momento. Y le mando fotos del tipo. Y entonces me dice Alex, me contesta Alex y me dice, Gloria, efectivamente él es un estafador, es uno más, porque no, ya he recibido otros mensajes de mujeres que esta misma persona usa estas fotos
Y no, en el ejército tenemos todo, absolutamente todo. No hay escasez de nada, a nadie le quitan su salario, no hay nada. La cosa que me... Ay, cuando ese hombre me dijo esto, cuando Alex me confirmó, yo tenía como 20 mensajes más, que dónde estaba, que por qué no le contestaba, que le ayudara y va con lo de la plata. Entonces ahí nomás le puse, ¿sabes qué? Ya voy a dar por terminado esto. Le dije, sí, entonces ya le dije desde la primera semana, me di cuenta que eres un estafador, qué lástima que te querrás ganar el dinero, alimento para tu familia, no sé cómo, robándole a las mujeres solas como yo. Agradezco a Dios que no fui una de tantas que quizá ya han caído, pero si he llegado hasta este punto es porque quise seguirte a ver hasta dónde eras capaz. Pero quiero que sepas, le advertí para que no me amenazara, porque escuché que a todo mundo amenaza. Quiero que sepas, le dije, que toda la información que te he dado es muy falsa, igual que la tuya. Y que ya estoy bien informada, le dije, ya estoy bien informada de cuál es el, cómo es que operan ustedes. Porque tengo un sobrino que es Army. Por lo tanto, date cuenta todo lo que sé y que fuiste incapaz de engañarme. Le dije, yo le mentí que tenía un sobrino, o sea, que Alex era mi sobrino. Como para que ya no siguiera. Como para que ya no siguiera. Y entonces, lo bloqueé inmediatamente lo bloqueé por todos lados. Yo tenía tres números de teléfono, esos tres números de teléfono incluso yo busqué de dónde eran y era uno de Pensilvania, otro de, eran de tres lugares diferentes. Que nada, absolutamente nada que ver con él. Entonces, Agradezco grandemente que esa información que ustedes tienen en YouTube. Gracias, de verdad. No, mira, este trabajo lo estamos haciendo sin ningún beneficio. Lo ayuda mucho. Por lo que por gracia hemos recibido. Sí, y esto lo hacemos llevar la información. Como periodista que soy, lo puedo probar con toda la ley periodista profesional, graduado de la Universidad del Caribe, de Santo Domingo, República Dominicana. Y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño y con mucho aprecio. Y es para que la gente se prevenga. Hay personas que lamentablemente, Gloria, te lo voy a decir con toda responsabilidad, muchas de estas personas han terminado con el suicidio. Varios casos que me han tocado han terminado con suicidio, otras que hemos evitado el suicidio, y en otros casos también muchas se han asociado hasta con el mismo enemigo, con los mismos nigerianos, con tal de recuperar su dinero. Que a esas personas yo las bendigo. Nos atacaron un momento, yo las bendigo grandemente en el nombre de Jesucristo y que sigan su camino. Que Dios está ahí con ellos. Que Dios trate con ellos. Pero esto lo hacemos con mucho amor. Ya gracias a Dios, por ejemplo, mira lo que tú hiciste, localizaste a Alex. Saludos, Alex, de verdad. Mira, ahí está Alex, ahí está Almoni, ahí está Raúl Ríos, ahí está Pierre Bonilla. Próximamente queremos traer tres personas más que están involucradas con el Army. Ahí tú puedes hablar con ellos, puedes consultar con ellos. Mira, me está pasando esto, comunicarte con ellos, que ellos sí te van a orientar. Pero hay personas que buscan los otros canales, lo ven como morbo, chisme. Lamentablemente, esa es la cultura de Latinoamérica, el morbo, el chisme, lo que vende. Y muchas personas, lamentablemente, a esta altura del juego, cuando se le dice la verdad de que están hablando con un estafador, no quieren asumir su responsabilidad, su realidad, y prefieren darle dinero por palabras bonitas a estos tipos, aún a sabiendo de que descubrieron el verdadero. Que el verdadero está felizmente casado. Yo te puedo poner un ejemplo de Thomas Lidinger. Él es de Dinamarca. Él es de la comunidad LGBTQ. Hubo una señora de Alemania. Estos nigerianos no tienen nigeriano o scammers, esto no importa la nacionalidad.
le dijeron, mira, ve, esta es mi dirección en Dinamarca, ve aquí, te voy a esperar hasta el día a las 12 del mediodía para que nos tomemos un café o un té. La señora tuvo el atrevimiento, se le apareció en la casa de este señor, de Thomas Lidinger, el capitán Lomas, el Thomas Lidinger. Se quedó raro, dice, ¿y qué te busca aquí? ¿Quién es usted? Y ella le dijo, no, pero tú me dijiste que viniera aquí para que hiciéramos una cita, venimos a tomar un café. Y yo, no, señora, usted está equivocada. Y le mostró a su pareja, a su compañero. Mire, ese es su pareja, se lo mostró y todo. Él se tomó una foto, la subió a su perfil de Facebook, pero le tapó el rostro, le dijeron que tengan mucho cuidado. Hay demasiada advertencia, hay muchas banderas rojas de que sí, algo anda mal. Pero hay mujeres que lamentablemente que quieren comprar el amor con lo poco que le mandan a estos estafadores. Sí, no. Hay que estar muy alarmante. Yo me asusté de tantos testimonios y yo digo, pero ¿por qué? Porque hace poco vi uno, estuve escuchando a una muchacha de México, creo que fue, que la entrevistaste, que ella sí mandó dinero bastante, incluso lo chantajeó a él diciéndole que se iba a matar, que se iba a beber unas pastillas, algo así. Con ese testimonio de ella, pero yo digo, o sea, ¿cómo seguía mandándole? ¿Cómo llegan al extremo de...? Yo no las critico, porque soy mujer también y las mujeres somos débiles. Peor, buscan mujeres como nosotras que somos solas. Pero así como somos solas, solas en que no tenemos un compañero aquí a la par, pero no estamos solas en el mundo. Hay muchas cosas. ¿De dónde podemos obtener información? ¿Podemos agarrarnos de alguien, investigar? Y ver quién nos ayuda en una situación como estas. Claro, así mismo es. Y así estamos aquí en el canal. Diariamente estamos recibiendo entre 5 y 6 casos diarios en el correo electrónico de personas. Mira, fui estafado. Recientemente me contactó una señora en donde ella perjuraba aún a esta altura del juego que ella estaba hablando con Pierre Bonilla. Cuando ella descubrió la verdad de lo de Pierre Bonilla, ella me decía que duraba hasta una hora, dos horas hablando con el susodicho scammer que utilizaba la foto de Pierre Bonilla. Yo le dije, mira, yo tengo contacto directamente con Pierre Bonilla, tenemos contacto con Pierre Bonilla directamente, yo hablo con él, no tengo problema en hablar con él, llamarlo por teléfono, le indiqué yo a la señora, pero cuando yo le fui haciendo las preguntas o sea, preguntas claves del supuesto video de que estuvo hablando la señora. Yo le pregunté, ¿qué te dijo él? Bueno, él me dijo que está en Siria, en una misión, y yo, bueno, mentira número uno. Ahí está, se cayó de la mata. Porque Pierre Bonilla no está en Siria. No que yo sepa, está felizmente casado con su esposa en la parte o en la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Comenzó a decir cosas y ahí fue, mira, esa es otra segunda mentira. El tipo es un estafador y te está tomando el pelo, lamentándolo mucho. Tú eres que sabes si quieres seguir hablando con él. Esos son problemas tuyos. Nosotros nos estamos desentendiendo. Otra cosa que yo veo también, Gloria, disculpa que yo sé que tú eres la protagonista de este video. Está pasando lo siguiente y es que hay una pequeña obsesión. Como una obsesión con estos muchachos. Llámese con este muchacho Pierre Bonilla, con Alberto Romero Jr., con Henry García, con Coque Yepes, con Thomas Lidinger, con Tyler Thomas, Logan Carpenter, con Tristan, con Sean Ambridge también. Tienen lo que es una obsesión, que hay muchas mujeres que a la brava y a la mara terminan insultando a personas que son colaboradores nuestros, que nos intercambiamos información, terminan insultando el piso, que quieren saber quién es el verdadero. Y el consejo que yo le doy, si lo quiere coger, cójalo. Si no, siga de largo. Más para adelante vive gente. Así Entonces, es. En paz. Ya está bueno con esa obsesión. Cuando usted tiene ese tipo de obsesión es porque usted tiene problemas psicológicos y hasta psiquiátricos. Y lo más recomendable es que usted busque ayuda profesional.
por su casa, por donde usted viva, en su zona, búsquela. Porque usted no puede estar toda la vida con esta obsesión. Esas personas que yo le acabo de mencionar están felizmente casados con sus respectivos hijos y familia. Y, no quiere, y ellos no quieren que usted venga a violentar su privacidad. Esto lo hago hincapié por un video que yo subí de un joven que tuvo que cerrar sus redes sociales y está de hospital psiquiátrico, un joven militar, el verdadero, a raíz de que muchas féminas lo tenían, lo que es acosándolo y asediándolo para que le busque su dinero, que le busque su dinero si él tiene que tener la culpa. Debemos de medir las consecuencias de lo que ustedes hacen. Si usted mandó un dinero a uno que utilizó su foto, resuelva usted por ahí o ponga la denuncia ante el FBI, porque en Estados Unidos o en el país donde usted reside. Pero dejen estos señores en paz. Así es, sí es cierto. Sí, sí, no, más sí. Bien más bien daría a mí, en lo personal, más bien me daría vergüenza que ellos se den cuenta que fui usada, que me engañaron. Más bien eso me daría pena, que fui engañada por alguien que se hizo pasar por uno de ellos. Entonces, no, pero lastimosamente no todas pensamos iguales, no todas somos iguales. Y no, yo me quedé impactada con todo esto. Fue una lección grande, no caí en su juego, pero sí aprendí, conozco, ahora tengo conocimiento de eso y puedo gritarlo al mundo entero, que fui una de las que, no puedo decir víctima, porque no caí, víctima en que caí en el chateo, en eso, pero sí descubrí, o sea, puedo garantizar que es cierto que son estafadores. Y puedo contar cuál es la manera de que ellos maniobran. Incluso conmigo, yo me reía porque como que se turnaban, como que es un hombre y una mujer. Porque a veces se turnaban cuando estábamos en la chateadera. Por cuenta el hombre se cansaba y luego continuaba su mujer, digo yo, o su hermana, su mamá, qué sé yo. Entonces a la mujer se le olvidaba que se tenía que hacer pasar por hombre y se ponía como femenina. Entonces, todas esas cositas yo las venía analizando y ahora estoy chateando con una mujer, pero me está haciendo creer que es la misma persona, pero a ella se le olvida porque se pone como femenina. Entonces, wow. Yo decía, wow, es que... Y entonces yo decía, uy, wow, si es que hasta se cansa el hombre y agarra turno la mujer. Para seguir chateando, seguir con la mentada estafa, según. O sea, entonces es una red grande donde hay mujeres y hombres. Y que lastimosamente hasta la mujer, o sea, no sé hasta dónde la necesidad de ellos, que hasta la mujer prestarse al jueguito para engañar a otra mujer. Y no solo eso, Gloria. No podemos englobar, no podemos cerrar en un círculo Nigeria. Tenemos que pensar también que hay otros países que se están prestando para esto, para las estafas. Eso a nivel global se ve eso. Pero sí. Específicamente está viendo esto en Indonesia, en Filipinas, se está viendo en Jakarta, o sea, Jakarta, Indonesia, perdón, se está viendo en este país, en Ghana, se está viendo en Benin y se está viendo ahora mismo en Camerún y en Costa de Marfil. En esos tres países y hasta en Sudáfrica se está llegando esta red, que no es ajena de Nigeria. No podemos catalogar a los nigerianos que son unos scams, unos estafadores, porque conozco nigerianos, hombres de bien, hombres trabajadores, cristianos, que tú lo ves que se buscan el peso día a día, el dólar día a día o el euro día a día, trabajando. No son como los que están allá que siguen la misma corriente. Claro. Sí, sí, ¿no? Y eso se va haciendo más grande porque ahora ya hay más países, más lugares y por cuenta les beneficia bastante. Les beneficia con las mujeres que caen fácilmente, se enamoran de ellos. A mí, a los tres días me decía, te amo. Estoy enamorada de vos. ¿Cómo no voy a echar de ver eso? O sea, sí.
les abran los ojos. Les hablo a todas. Que a los 3 días, como alguien que no conocemos, va a decir te amo. Exactamente. Entonces yo le decía, la primera vez que me dijo te amo, a los 3 días yo le dije, ¿cómo me puedes decir esa palabra? Esa palabra pesa mucho para que me digas te amo. Me puedes decir y te la puedo creer que me digas me gustas mucho porque viste una foto mía allí de las que yo tengo. Pero allí esa te puedo creer, pero que me digas te amo jamás te la creo. Y entonces cuando ya le descubrí el jueguito, pues él me decía te amo y yo le decía yo te amo más. Entonces, pero yo digo así es. Y tienen unas palabras tan bonitas como que tiene un libro que está escribiendo, transcribiendo lo que dice el libro, los versos, que las estrellas, que la luna, que el sol, que esto no. Tienen una especialidad única, pero tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos y... Tengo una visitante aquí que está introduciéndose. Bueno, me gustaría que tú dieras un consejo como mamá que eres, como trabajadora, como ama de casa también al mismo tiempo. ¿Qué consejo tú le darías tanto hombre como mujer? Un consejo para todas. Sí. Para todo el público, para que no caiga ni un hombre siquiera, porque ya vi que hay mujeres también. No solo las mujeres somos víctimas. En primer lugar, que no se dejen llevar. O sea, está bien que aceptemos la solicitud, que aceptemos aquel saludo, pero que no confiemos inmediatamente primero. Desde que le dicen, soy Army y estoy en Siria, hagan lo que yo hice. Hagan lo que yo hice. Yo quise saber cómo era la vida de un soldado en Siria. Cuando yo puse Army, la palabra Army en YouTube, me salió todo. Me salió nada de lo que yo andaba buscando. Lo que me salió fue todo. Estafadores Army, los que se hacen pasar. Incluso sale la lista de fotos de las que se han robado. Yo me quedé impactada. Y empecé, lo primero que abrí fue el canal tuyo y empecé a escuchar testimonio por testimonio. Y yo me quedé impactada. Pero les estoy hablando que eso lo hice como a los 3 días de que él empecé a chatear con esta persona. Yo no me dejé engañar. Yo empecé a investigar. Cuando yo voy y cada vez... Yo le seguía la corriente, dicen en mi país, o sea, él me escribía, yo le escribía, pero yo seguía investigándole más y más y más y más. Entonces yo me iba dando cuenta que estaba hablando con una persona de esas falsas. No lo bloqueé en cuanto nomás porque yo quería llegar hasta el punto donde me pidiera el dinero. Y fue ahorita, hace 2 días, 3 días, que fue cuando ya me pidió el dinero. Entonces, mujeres, por favor, no se confíen, no crean, no crean en ellos, no se dejen llevar por las fotografías. Si en realidad quieren saber más de ellos y quieren descubrirlos, pidan esas preguntas claves, como dice Deiner. Una videollamada es lo más importante, porque una foto la agarran de donde sea, pero una videollamada donde mires que te hace gestos, donde mires que aquella persona, como dice Deiner, tocate el pelo, tocate la nariz, qué color de blusa ando yo, a ver, decime, que te diga qué ropa andas vos, qué ropa anda uno como mujer. Esa pregunta yo se la hice al mío, porque me negó. Que no, es que sí, estoy con mis compañeros dando una conferencia, entonces dime qué ropa andaba yo. Así lo agarré. Entonces, entonces hay que abrir los ojos, no se dejen llevar por esas palabras bonitas. Ojo también, no se dejen llevar
por las riquezas que ellos mencionan, por la cantidad de dinero que tienen, ¿no? Eso es muy mentira. Nadie va a regalar su dinero así por así a una persona que no conoce. Nadie, 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 pero nadie va a hacer eso. Entonces, son cosas de que ellos mismos te tiran la clave de que es mentira, pero es la forma como uno la capta. Exactamente. Si vos me decís a mí, yo gano $32,000 al mes. Wow, yo me voy para atrás. ¿Y qué hace Deiner entonces con trabajar con tanto dinero? ¿Ya? ¿Qué hace Deiner entonces pidiéndome un préstamo de $1,000 si tiene tanto dinero y tiene 9 años de trabajar y de estar ganando $32,000? ¿Ya? Entonces, entonces uno debe de tomar la lógica con cada cosa que te dicen, ahí nomás analizarla. Y si no tienen la capacidad de averiguar más allá, pues meternos a YouTube como yo hice. Solo pongan la palabra ARMY USA y le sale todo. Sale todo, 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 todo. Todo. Yo gracias a cada uno de esos testimonios que hay en tu canal, gracias a las personas que ha llevado a entrevistas allí, que son los verdaderos ARMY, que ellos también dicen cómo son, hablan de unas claves, de unas plaquitas, de un número que ellos tienen. Hay muchas cosas para que no caigan mujeres, para que no regalen su dinero que con tanto esfuerzo se lo han ganado. No nos dejemos la belleza de esa foto porque son lindísimas. A mí me impactó. No nos dejemos llevar por eso. Bien. Ahora, le doy un consejo a aquellas mujeres que no pudieron, que cayeron en las trampas de ellos o que tienen miedo. Bloquearlo, salirse, decirle, les digo, no les tengan miedo, solo pónganse a imaginar que son personas que están lejos, 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 lejos a millas de nosotros. Sí. Yo ya estaba preparada, hasta el día de hoy no me ha caído una amenaza, pero yo ya estoy preparada y estaba preparada. El día que me caiga una amenaza, yo no le tengo miedo, jamás le voy a demostrar miedo. Y son personas que a lo mejor, como no lograron su objetivo, empiezan a amenazarte hasta con las fotos que les han mandado, que si tenés hijos, que te voy a matar a tus hijos, que te voy a matar a tus padres, que te voy a esperar en tal esquina. No tengan miedo porque no hacen nada, ni van a hacer nada. Son personas que están lejos de uno, lejos, lejos. Entonces, no se dejen llevar por las amenazas tampoco y correr a irle a depositar, a ponerle lo que ellos piden para que no me maten, para que no toquen a un hijo, para que no me busquen en el trabajo. No, esas son puras mentiras, chantajes. Sí, así mismo es. Bueno, Gloria, yo te agradezco de verdad que tú te hayas tomado el tiempo, que esta es la diferencia de horario que tenemos. Yo te agradezco mucho, fue cuestión de hora, me escribiste, mira, quiero dar mi testimonio, ok, no hay problema, vamos a darle. Y de que, cómo tú descubriste este tipo. Yo te agradezco muchísimo de que tú sigas compartiendo el canal con tus familiares también, porque esto hay que correrlo, es como estuve comentando yo con Andrei, saludos a Andrei allá en Venezuela, un colega periodista, que lo que nosotros informamos aquí en nuestro canal de YouTube, tú no lo vas a ver en una primera plana, ni en el diario El País de España, ni lo vas a ver en New York Times de Nueva York, ni lo vas a ver en Miami Herald de Miami, ni lo vas a ver en un periódico tradicional de América Latina, El País, La Nación, cualquier diario que tú quieras. No es. Este tampoco. Eso, muy cierto. Algo que yo critico y yo digo, si esto es un tema que se está dando día a día, esto de que yo salí a la luz, las otras que te han llamado y han dado su testimonio, salimos a la luz, pero ¿cuántas se han quedado calladas? ¿Cuántas están pasando por esto?
Esto es un tema de diario. ¿Y por qué en las noticias, en esos canales, esos grandes canales, no dan una noticia de esto? ¿Por qué no hacen campaña alertando a todas las mujeres del mundo que no se vayan a dejar engañar? Es ciertísimo lo que dice. Te felicito por eso, porque la información se encuentra solo en YouTube. Y me encantó tu canal. Me encantó tu canal porque vi que en realidad tu objetivo es ayudar de verdad, no por darte cuenta y por cuecho, como dicen, por querer saber o porque se rían del mal que le pasó a la una o la otra. No, sinceramente veo que tu objetivo es ayudar. Claro que sí, es así. El objetivo del canal, colaborador. ¿Qué fue lo que más me convenció? Porque vi que hasta te interesas en llevar a entrevistar a personas como los Army. Llevaste también vi una entrevista, creo que ella es psicóloga, no sé qué era esta muchacha. Berenice García, Berenice García, Silvia Fecha también. Ella, me gustó. Te digo, yo vi varias cosas a varias personas que hacen lo mismo, pero no como tú. No como tú. Yo analicé a toditos y yo dije, no, me voy por Deina. Porque muchas gracias. Veo que sí está trabajando para esto. Está apoyando. Y hay que tirar la voz al mundo, como yo dije. Sí, a servir para que ya no caigan más mujeres y que tu programa sea diferente, más bien que ya no lleguen más testimonios tristes de que primero fueron víctimas de eso. Así mismo. Bueno, de verdad, Gloria, yo te agradezco a ti. Yo le digo a las personas que sigan subiendo, si la tengo acá, de que se suscriban al canal de YouTube, que sigan compartiendo. Aquellos, esto vuelvo y lo reitero, tengo mi dirección de PayPal, la dirección de PayPal, yo la puedo dejar ahí. El que se siente identificado con la causa puede aportar ahí para ayudarnos a crecer como canal de manera voluntaria. Ahí está. Y de verdad, Gloria, un millón de gracias y Dios te bendiga mucho. Perdón por los gritos de la droga que me tocó cuidarla. Ahí estamos en contacto, estamos en contacto. Es más, te quiero compartir las fotos del tipo que me había mandado para que y des con verdadero y a ver cuántas, yo digo, al ver cuántas mujeres miren la misma foto y van a decir, ah, a mí también entonces bueno. Estamos perfecto, Deiner. Me encantó muchísimo, me siento ya como que he descargado todo lo que me andaba, me siento libre, lo deposité en tu canal y ahora que se sirva quien se quiera servir de este testimonio. Espero que sea para. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Gloria. Y le pido a las personas que se sigan suscribiendo, que sigan compartiéndolo y sigan aportando a aquellos que se sienten identificados de manera voluntaria. De verdad, muchas gracias, Gloria, por tu testimonio. Bueno, ahí voy a estar pendiente siguiéndote siempre en tu canal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que no venga. Gracias. Vale. Sí, gracias.